Hola amigos de Trabajo, les cuento que estamos en el lanzamiento del nuevo Oppo Reno 11 y estoy con Gabriela Cortés, quien es directora de marketing de Oppo Perú, que nos va a contar un poquito acerca de este lanzamiento que está llegando justamente al mercado peruano. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos felices de poder introducir finalmente el Oppo Reno 11, esta serie que en verdad viene con dos equipos, el experto en retratos, que ya conocemos de nuestra serie Reno, y el Reno 11F, que para nosotros es el experto en selfies. Esta tecnología de fotografía trabaja de la mano con Sony, ¿no? Con los sensores. Y todas nuestras cámaras, en el caso de Reno 11, cuentan con los sensores, las cámaras traseras. Y en el caso de Reno 11F, no solo la trasera, sino también la delantera cuenta con este sensor Sony, que lo que hace es captar mejor la luz, tomar retratos mucho más naturales y obviamente tener fotos maravillosas, ¿no? Casi un acabado profesional. Gaby, cuéntanos un poquito acerca de qué funciones nuevas traen estos dos nuevos equipos. Bueno, sobre todo los nuevos sensores que se han creado especialmente para este producto, hacen que el acabado fotográfico versus la versión anterior tenga incluso una calidad mayor y sobre todo fotos con mucha más naturalidad, que es lo que estamos buscando hoy en día, tratar de retratar la realidad que ven nuestros ojos dentro de nuestra foto, ¿no? Esa es la principal diferencia. Una de las características también que tiene este equipo es que cuenta con una gran batería, además de una supercarga. Así es, 5.000 mAh y 67 watts de carga rápida y segura con nuestro sistema SuperVOOC. Así que van a tener una experiencia fabulosa de carga con una batería que les va a durar todo el día y obviamente también la experiencia que brinda nuestra capa de personalización ColorOS dentro del sistema operativo de Google, ¿no? En cuanto al almacenamiento, cuéntanos un poquito. Bueno, este equipo cuenta con una memoria de 256 GB para poder almacenar todo el contenido que querramos, así como también una RAM súper potente para procesar muchísimo mejor toda la información, hacer multitareas, jugar en nuestro smartphone, etc. Adicional también a este nuevo lanzamiento, sabemos que han traído muchas novedades que justamente en la conferencia nos han podido contar acerca de un concurso de fotografía. Ajá, bueno, hay muchísimas novedades en verdad que se están viniendo con Oppo. No solamente uno de ellos es la inteligencia artificial que va a venir ahora en nuestra serie Reno, que es el primer smartphone de su gama que va a contar con esta nueva tecnología. Ya van a saber más detalles de esto. Y también novedades con respecto a los diferentes canales donde pueden adquirir nuestros productos, nuestra nueva tienda virtual Oppo Store, así como también un concurso de fotografía para todos los fanáticos de nuestra marca que toman fotos actualmente con nuestros equipos, van a poder participar por premios en efectivo, por otros equipos incluso de gamas altas. Y me olvido de una más, nuestro nuevo servicio Oppo Flash Service, donde la gente va a poder reparar su equipo dentro de las 24 horas. Un servicio muy rápido que estamos ofreciendo actualmente a nuestros clientes de una forma muy segura, conveniente, ¿no? Gaby, ¿dónde vamos a poder obtener o dónde vamos a poder comprar el nuevo Oppo Reno, los nuevos Oppo Reno? Sí, ambos productos ya están disponibles en todo el mercado a nivel nacional, en los operadores principales y en todas las tiendas retail. Así que ya está disponible para que lo puedan adquirir donde deseen. Gaby, para finalizar, por favor, entonces invitar a la gente enterados a conocer un poquito más estos dos nuevos equipos, invitar a entrarse a las redes sociales de Oppo. Muchísimas gracias, enterados, por estar con nosotros y a toda su audiencia. Los invito a conocer y probar nuestros equipos y asombrarse, así como nosotros, con los resultados que hemos obtenido en estas fotografías. No se olviden de seguirnos, como bien dicen, en nuestras redes sociales oficiales Oppo Mobile Perú.